En el tlacuil de chilaquiles vamos a elaborar ahora deliciosos platos, muy buenos, como son los tamalayotes, una receta que está en vía de extinción y que queremos rescatarla, por eso se las vamos a enseñar a elaborar. Entonces, vamos a ocupar nuestro metate, vamos arrimando nuestros ingredientes aquí al tlacuil. Y vamos a ocupar esta vez nixtamal azul, que ya está hecho masa aquí. Como les decía, es bien importante recuperar esta receta ya que está en vía de extinción. Vamos a extender la masa en el metate para irla amasando. No vamos a usar sal, vamos a usar agüita de tequesquite. Tengo aquí la olla donde los vamos a poner a cocer. Tiene agua caliente. Le vamos a montar algo que se llama la cama de los tamales, para cualquier tipo de tamal o para hacer michiotes. Y mientras vamos amasando nuestra masa, le vamos a poner un poco de manteca. De esta manera la vamos a ir trabajando en el metate. La consistencia debe ser un poco ligera, más ligera que como si fuera para tortillas. Y una vez que ya está, la vamos a reservar y vamos a empezar a trabajar con los frijoles hechos con tequesquite también. El saborizante natural de la comida antigua. A este proceso se le llama martajado. Y ya que lo tenemos, ahora sí vamos a hacer dos capas. Vamos a extender la masa. Y vamos a ponerle una capa de frijoles con tequesquite. Y vamos a poner otra capa incorporando los frijoles. Y vamos a volver a ponérsela encima. Y ahora sí. Vamos a extender la hoja. Puedo ayudarme de una palita de madera. Y voy a tomar poco. Podemos hacer los planos. O también podemos hacerlos forma de bolita. En sí, los tamalayotes son los tamales grandes que se comen en las fiestas patronales, acompañados de pipián o acompañados de champurrado de amaranto. Ahora, las hojitas que están rotas o algunas que no sobraron, las ponemos como cama. Es bien importante bendecir la comida, cualquiera que sean nuestras ideas, bendecirla a nuestra manera. Y bueno, vamos a dejar que se comiencen a hacer. Bueno, pues ahora vamos a preparar una bebida muy, muy rica y muy nutritiva, que es nuestra leche
de amaranto. También le llamamos nexmequi, que quiere decir te quiero, te quiero. Es una leche que elaboramos generalmente para los niños, muy nutritiva. Tenemos aquí agua y ya bastante amaranto, ya que hay que sacar una leche muy pura. Y tenemos chía blanca. Y vamos a comenzar a trabajarla. No lleva ningún tipo de azúcar. Y yo tengo aquí alguna ya lista para que ustedes la vean cómo debe quedar. Es un alimento súper energético. Bueno, pues ya tenemos aquí en la mesa nuestros tamalayotes recién sacados de la olla y también nuestra leche de amaranto, que me recuerda a una época muy bonita, cuando todos los niños aquí en el pueblo tomamos esta leche y nos cantan canciones preciosas. La que me cantaban a mí, la estoy recordando ahora. Kenismeki mishikwani, kenismeki mishikwani, kenismeki pipiltonkli, kenismeki chilpayatito. Así me cantaba mi mamá. Toma tu leche, angelito, toma tu leche, hermosita. Y así le cantamos a todos los niños. Pues con estos deliciosos platillos damos las gracias por permitirnos elaborar para ustedes y enseñarles el rescatar la cocina antigua que nos avala como una de las mejores cocinas, no solo en el país, sino también en el mundo entero. Muchas gracias. Clásica Mati.